Buenas tardes, soy Marlene Díaz Villarreal. Me encuentro en este momento, desde la mañana andamos activos para hacer el procedimiento conforme a derecho. Estoy en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Como lo dije, no voy a dejar las cosas así. Sé lo que tengo en mi casa y voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Si tú, oficial, fuerza civil, fuiste el que detuvo, agredió, golpeó, subajó a mi hijo, no me voy a quedar de brazos cruzados. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias. En la transmisión donde te enfrenté, cometiste varios errores y los voy a comprobar. Ya solicité los estudios antidoping, todo lo necesario para acallar a muchas personas y callarte la boca a ti, porque esto no se va a quedar así, porque no es el primer joven ni la primer persona de la que abusas, tú y algunos otros elementos. Con esto no voy a decir que todos los elementos sean nefastos y corruptos, no dudo que haya buenos elementos. Mi hijo en este momento se encuentra adentro resguardado con los abogados de aquí de Derechos Humanos, levantando su declaratoria, siendo examinado por psicólogos y médicos por las lesiones, tanto morales como físicas, que él trae en estos momentos todavía, a pesar de que ya va una semana. Fui ya a la oficina de la estación del Metro Rey también a levantar mi queja. Cuento ya con toda la papelería necesaria de la Fiscalía de aquí de Nuevo León, y nada más para tenerlos pendientes que esto sigue, y que si tú eres víctima de la corrupción, de la impunidad, de la indolencia de los oficiales que se supone deben de resguardar al ciudadano, su integridad, y no lo hacen, si tú has sido víctima de ellos, abusado, robado, secuestrado, privado ilegalmente de tu libertad, encerrado en los famosos cuartos del metro, yo te invito a que levantes la voz, a que no te quedes callado, a que no es justo de que todavía, de que nos tenemos que cuidar de la delincuencia, el día de hoy también tengamos que cuidarnos de las autoridades que deben de proteger al ciudadano. Es un país libre y soberano, vivimos en México, aquí no hay toque de queda, aquí no tenemos por qué estar escondidos en nuestras casas, aquí no tenemos por qué estar ocultados como si fuéramos ratones. Ya basta de tanta impunidad, ya basta de tanto abuso por el que los mexicanos estamos viviendo aquí en Nuevo León. Todos tenemos que ser tratados con dignidad. Aunque tú vengas con aliento alcohólico o algún estupefaciente, nadie tiene derecho a violentar tus derechos. Nadie tiene por qué, ninguna autoridad, a robarte. Ninguna autoridad tiene por qué secuestrarte. Te tienen que leer tus derechos, te tienen que decir a dónde te llevan y cuál es el motivo de tu detención. Y más aún si eres un menor de edad. Cuando eres menor de edad tampoco pueden. En el metro, para empezar, no hay médicos, no hay antidoping. Nada más porque traigas los ojos rojos o porque te caíste, porque te tropezaste o la fregada, eso no significa que andes bajo los efectos de algo. Todo esto se va a demostrar y lo voy a comprobar porque tengo y cuento con las pruebas para callar bocas. Y no me voy a detener. Si he hecho por ti que eres ciudadano, si he hecho por mucha gente que no conozco y no es nada mía, claro que el día de hoy voy a alzar la voz y voy a pelear por los derechos de mi hijo, y más aún si es menor, porque no faltó el inconsciente por no ofender, porque no quiero decir malas palabras, que se atrevió a decir que miento porque mi hijo no es menor de edad. Discúlpame, pero un acta de nacimiento me ampara para decir que mi hijo es menor de edad y que tiene mucha madre y no se va a dejar y no lo va a dejar solo. Basta de tenerles miedo a esas ratas con placa. Y no es ofensa,
porque hasta las ratas están bonitas a su lado, y me refiero a los animales. Estos no tienen ni dignidad, ni integridad, ni valores. No sé qué fueron a aprender a la academia, porque en la academia no te enseñan a robar como lo hacen ustedes. En la academia no te enseñan a la falta de huevos para meterte con jovencitos o con personas que no saben defenderse. Así que el día de hoy aquí estoy, Derechos Humanos. De aquí me voy a trasladar a otra dependencia, no voy a decir cuál por mi propia seguridad, porque en Metro Rey ya tenía como cuatro elementos de fuerza civil esperándome. Así que, Nancy, pues si a tu esposo le hicieron lo mismo, ¿qué esperas para ir a denunciar? Ya basta de quedarnos callados, nada más entregando nuestras pertenencias y decirles, sí, jefecito, ¿por qué? Por miedo. No son jefecitos, no son jefes ni de su casa. Esa gente nada más está para intimidar a los ciudadanos. ¿Por qué no salen a atrapar delincuentes? ¿Por qué no salen a atrapar a la verdadera delincuencia, a los verdaderos asaltantes, a los que realmente dañan a los ciudadanos? Se meten con los débiles, se meten con los que ellos creen que pueden, pero jamás saben quién está detrás de esa persona. Y detrás de mi hijo se toparon conmigo, porque así sea lo último que haga, no me voy a dar por vencida. Y si algo me pasa a mí o a mi familia o mi propiedad, porque ese hijo de su madre tiene las llaves de mi propiedad sobre él, y ya lo dije en el otro video, lo que me suceda a mí, a mi familia o a mi casa, hago responsable a ese elemento de fuerza civil. Así que aquí sigo, no voy a quitar el dedo del renglón. Estoy ya en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ya fui a las oficinas de Metro Rey, mi denuncia está desde antes de ir a enfrentar a ese ratón con placa, desde antes ya estaba la denuncia puesta, yo la puse. El día de hoy golpearon, subajaron y privaron ilegalmente a mi hijo, y aquí estoy el día de hoy defendiendo sus derechos. No se basen a que si tengo o no tengo, quién está conmigo. No necesito alas para volar. Voy a defender a mi hijo ante cualquier autoridad corrupta, porque sé lo que tengo. Y aquí en Derechos Humanos también voy a presentar mi queja, y donde tenga que ir me voy a parar, Pero esto no lo voy a dejar así. Ustedes no saben toda esa gente que critica y que abre el hocico a lo pendejo por lo que está pasando a mi hijo, porque no es un delincuente, porque no está acostumbrado a que unas pinches ratas con placa se pasen de vivos, a que lo golpeen y lo torturen adentro de un pinche cuarto de la estación del metro, cuando esos cuartos no están hechos para eso. No se vale. Y voy a seguir hasta las últimas consecuencias, con o sin ayuda. Yo soy Marlene Díaz Villarreal. Si tú eres víctima, te invito a que pongas tu denuncia, ya basta de dejarnos, ya basta de tener miedo. Ahora sí se asustan los hijos de su pinche madre porque uno les habla fuerte. Si escucharan a mis hijos cómo hablan, les revientan los tímpanos, pues si es sin mi voz no la puedo cambiar. Así hablo yo. El día que me escuchen gritar, les voy a reventar los tímpanos. Pero voy a seguir en esto. No me voy a detener, tenga que pagar lo que tenga que pagar y tenga que invertir el tiempo necesario, lo voy a hacer. Tu fuerza civil que abusaste de mi hijo, porque no es ningún vándalo, porque no es ningún drogadicto, es un estudiante en la Facultad de Derecho, es un deportista nato desde los 4 años, representado a nivel nacional y estatal con medallas de oro para el estado de Nuevo León. Te equivocaste de persona. Y no voy a parar. Despido transmisión y voy a seguir informando lo que suceda. Soy Marlene Díaz Villarreal, firmes y dignos, ciudadanos con huevos es lo que se necesita. ¿Dónde estás tú? ¿Qué te falta para denunciar si fuiste víctima? Nos vemos.